El general del pueblo tiene dos siglos de ausencia, pero las guitarras quedaron en las manos de los gauchos para que estos sostuvieran la memoria en el vibrar de sus cuerdas. Los malos europeos y peores americanos se hicieron del poder heredado del imperio y se han pasado dos siglos disputándose y repartiéndose sillones. Han venido otros imperios a ostentarse en estas costas y siempre han encontrado obediencia. Los cantores populares, herederos de los gauchos armados de guitarras, han sostenido la memoria soplándola al oído del pueblo como arrullos madrugadores que de a poco van despertando al somnoliento. Los peores americanos, temerosos de perder su poder, crean enormes y espesas cortinas de humo, pretendiendo retardar la alborada para que el pueblo no vea que está siendo el nuevo día. Los cantores populares de tanto vibrar memorias y presagios, de tanto grito de guerra contra el olvido, se han deshilachado el alma, que murmura casi en silencio en un arpegio tranquilo, que desde una plaza en sombras va atravesando las calles buscando a su pueblo, va atravesando los campos buscando a su pueblo, hasta meterse en los oídos todavía sordos que de a poco se van abriendo. El mucho poder de pocos se desvela en sus palacios porque el pueblo ya no duerme. Ya no duerme la siesta ordenada, duerme despierto porque sueña que el mañana es un día de mucho trabajo. El general del pueblo recupera su presencia en las banderas que flamean en los vientos del pueblo. Los cantores populares, recomponiendo el alma, salen a la calle con sus guitarras desenfundadas, prontas para vibrar, porque siguen cargadas las armas